mar es importante por muchas razones. No solo para mí, sino para todos los que vivimos y existimos en la Tierra. Don't forget, we live on the blue planet. We're the only ocean world we know in the galaxy. El mar es muy importante porque es vida. Not only are they a vital source of food and billions and billions of people. Pero el agua que nos tomamos, que está llegando a través pues, de los ríos y que es canalizada y llevada a nuestras casas, inexorablemente vino del mar. El mar genera proteína, proteína limpia. Como sistema ecológico actúa como capturador de carbono. Es un agua que sostiene los manglares y de los manglares sale el producto, o sea, las algas para el sustento del pescado. Del manglar salen los pescados aledinos a criarse en los arrecifes del mar. El oxígeno que estamos respirando en un 80% viene del mar. We mustn't forget in our daily lives that nearly 3/4 of the Earth's surface is actually ocean. El clima, la temperatura, la manera cómoda como podemos subsistir en este planeta viene de la regulación térmica que hace el mar del planeta. I'm not an expert, so I wouldn't like to say, but I think that there's great opportunities here for, obviously there's an incredibly biodiverse area of the world, with two distinct coastlines, which is, you know, quite unique. A su favor, Colombia tiene primero que todo dos grandes océanos que lo bordean, que están llenos de fauna y de flora marina, que nos aportan a nosotros como continente y nos dan la oportunidad de tener este trópico lleno de animales y abundancia que no todos los países a nivel global tienen. Y si Colombia conservara los recursos de los dos océanos, ningún otro país en el mundo lo igualaría en la producción del recurso marino. Tener dos océanos es tener doble, o sea, posibilidad de vida. Ahora tenemos un poco de dificultad porque ya se está agotando no solo la piagua, sino algunos productos que posee el mar. And when we think of whose responsibility is it to look after the ocean, we often could say it's the politicians, or perhaps it's the scientists. But the reality is, we have one world, it's blue, it's beautiful, it's very finite, and we all live on it. And it's becoming more crowded, and so it's all our responsibility to look after it. Y es tiempo de que hayan cambios generacionales importantes para cuidar ese tesoro tan importante que es nuestra vida. Le enseñaría mis saberes, mis conocimientos sobre este gran mundo y además también le generaría condiciones para que ellos lo vieran como un aliado y no como una fuente de extracción únicamente. Primero, cuidar el ecosistema marino, cuidar las especies hidrobiológicas y el medio ambiente en general, porque todo se da todo va agarrado de la mano, una cosa con la otra. While the world is not green, it's blue, and Colombia is not just green, it's blue. Remember, over half your country is actually underwater, and so actually caring for everything that you look after and responsible for is really important. Don't forget the ocean in that. No, el mar no es eterno, tenemos que cuidarlo, y es un deber de todos los seres vivos, cuidar el mar a nivel mundial. Cuando uno le enseña al niño que no bote la basura en el mar, que no bote plásticos, que no utilice plásticos, que quizá vigile y tenga en cuenta qué quiere comer y que decida no comer, por ejemplo, peces que ya se van a acabar y que ya no van a existir más. Eso yo creo que es un mensaje que puede marcar muchísimo a una persona desde su niñez, que la puede llevar a tener una conciencia mayor como adulto y de esa manera poder incidir con su propia vida, solamente con la vida de cada individuo, en que las cosas sean diferentes. And no matter how far you feel you are from the ocean, and no matter how much you wonder what the ocean can do for you, every breath of air you take connects you to the ocean. Every sip of water you take comes from the ocean. Sin los mares no habría vida. Y más sencillo,
cada uno de nosotros importó el mar en sus cuerpos. La composición de nuestra sangre no es coincidencialmente igualita a la del mar. Es que cuando salimos de los mares como especies, tuvimos que traernos el mar dentro de nuestros cuerpos para seguir subsistiendo. Porque fue la manera como fisiológicamente tuvimos los seres que vivimos en el continente que adaptarnos al planeta seco. Cada gota de sangre nuestra es una gota de mar. Porque allí es donde se deriva el recurso para la alimentación. Y si no tenemos recursos y no tenemos mar, paila. Gracias.